Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Tenemos un programa dedicado en este caso a la firma Igarreta y su desarrollo especial, porque presentamos la nota que realizamos con Sebastián Centeno, gerente de desarrollo de Igarreta, un barrenieves, pero para ocasiones muy especiales, no con los grandes camiones, sino sobre una Ranger que permite un acople y desacople muy rápido y velocidad de desplazamiento para llevarlo a distintos sitios. También, como siempre, tenemos un clip dedicado al transporte. Todo eso y mucho más aquí en el Expreso TV. Ya volvemos. El Expreso TV se acercó a Barracas, a la firma Igarreta. Allí tuvimos oportunidad de dialogar con Sebastián Centeno, gerente de desarrollo de negocios de Igarreta. Presentaron una barrenieves liviana montada sobre una Ford Ranger. Vemos la primera parte de la nota. A mis espaldas tenemos una Ranger 3 litros V6 XLS equipada con un sistema de pala barrenieve y salero, que es una combinación bastante novedosa para nuestro mercado. Desde hace 2 años estamos certificándonos como Ford Pro Converter, que es un programa global que tiene Ford Motor Company dentro del programa Ford Pro, que es para gestión de flotas. Nos da la facultad de hacer modificaciones relativamente avanzadas en un vehículo sin perder, por ejemplo, la garantía original y obviamente con características que lo hacen absolutamente confiable como recién salido de fábrica. Sabemos que durante el año 2024 hubo nevadas un poco infrecuentes, lo cual generó muchos pedidos dentro del line-up de productos de Igarreta. Siempre hubo productos invernales, sopladoras, fresadoras y palas barrenieve, normalmente de mayor porte, pero bueno, también estamos detectando una necesidad concreta, obviamente en la cordillera de los Andes, en donde un ataque rápido de problemas viales invernales va a ser una solución, así que estamos tratando de atender esa demanda, que la vemos muy concreta y por ahora bastante insatisfecho. Nosotros representamos una marca de Canadá y tenemos un contacto frecuente con el área de ingeniería. Dentro de esta área, obviamente estamos asesorados sobre qué productos colocar en un vehículo y qué características tiene que tener el vehículo. Pero hay una parte que sí es novedosa. Argentina tiene características únicas, mucha distancia entre ciudades, y eso da un problema adicional, que es un tema logístico. Este vehículo va a tener una característica que normalmente a nivel mundial no tenemos datos que se haya hecho, que es que puede portar su propia pala en la caja, y esto le va a permitir viajar a alta velocidad por una autopista o por un camino de ripio y poder atender problemas focalizados de barrido de nieve. Normalmente la aplicación de un barrenieve es una aplicación zonal de corta operación. La velocidad máxima con una pala colocada está en torno a los 50 km por hora y una pala operando en los 25 km por hora. Acá se va a poder cargar la propia pala, o sea, desmontarla con una sola persona y después cargarla con la ayuda de una segunda persona y poder operar a 100, 200, 300 km llegando en 2 o 3 horas, que eso es lo valioso de este diseño. Superar obstáculos es lo que nos hace ser más fuertes. Precisamos estar reinventándonos constantemente para seguir adelante. Por eso trabajamos continuamente para que nuestros modelos sean la mejor referencia en bioseguridad en el transporte. Porque sabemos que su vida no puede parar. Marco Polo, siempre aquí.
Ya salió El Expreso a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Continuando con lo que estuvimos viendo sobre el barrenieves liviano montado sobre Ranger en la firma Igarreta, pudimos apreciar cómo se desmonta y monta muy fácilmente. Tenemos todo el proceso y todas las ventajas en la entrevista que realizamos con Sebastián Centeno, que compartimos con ustedes. Segunda parte. Montar y desmontar la pala es particularmente rápido, estamos hablando de 5 minutos. Cargarlo en la caja lleva un poco más de tiempo, no llega a los 10 minutos, y ahí sí hace falta una persona de colaboración, pero después el chofer puede llevarlo y bajarlo sin problemas. Característica que sí es para destacar, si bien es un mid-size, o sea una pickup de segmento mediano, el tren de potencia, o powertrain como se lo suele nombrar, responden a un vehículo de mayor porte. El tren de potencia en la Ranger V6 está en los 250 caballos, está en 600 Nm y eso es lo que le da la fortaleza para poder operar un equipo de estas características. En el caso particular de esta versión, tiene una caja transfer con una reducción de 3 a 1, un bloqueo diferencial central, un bloqueo diferencial trasero, que sí le va a permitir operar todos estos equipos a plena carga. La recomendación de los expertos es siempre no solo barrer la nieve, sino eliminar el hielo que queda, que es la fina película, que es lo que puede seguir generando accidentes. A veces la nieve entorpece la circulación. Esa falta de grip se combate con sal para que justamente cambie el punto de congelamiento y se puede circular. El mantenimiento de la pala es tanto o más espaciado que el del vehículo en sí, con lo cual no hay grandes operaciones de mantenimiento. Obviamente tiene garantía de 5 años, igual que el vehículo, también la damos nosotros. El vehículo se va a proveer con un entrenamiento sobre conducción, montaje, desmontaje, cuidados, con lo cual en ese sentido también nos sentimos bastante seguros. Está dentro de los parámetros de diseño, si bien está al 100% de su carga máxima cuando está con pala y salero cargado, permite todo el desenvolvimiento, obviamente con la prudencia que lleva llevar un vehículo a plena carga, no hay ningún tipo de limitación en ese campo. Estamos haciendo los últimos cálculos y si bien obviamente el precio base es el de la pickup, el equipamiento total tiene un costo en dólares relativamente alto, el 90% de los equipos son importados y en este momento en particular estamos justo enfrentando algunos cambios en las políticas regulatorias para importar, con lo cual decir un precio en esta instancia podría probablemente estar equivocado dentro de uno o dos meses. Y la garantía permanece intacta de 5 años o 150.000 kilómetros. Ya están llegando muchos pedidos, estamos muy entusiasmados.
Ya salió El Expreso a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Presentamos la nueva mochila de gas para tu camión Scania Green Efficiency. Una solución eficiente y más sustentable que incrementa la autonomía en un 50%. Y se puede adquirir de fábrica con tu camión a gas o realizar su instalación en la red de concesionarios Scania de todo el país. Scania, líder en el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. En cada nuevo camino existen desafíos que nos hacen mejorar para seguir avanzando juntos. Iveco. Llegamos así al final de otra emisión del Expreso TV. Les recordamos que tuvimos la nota que realizamos a Sebastián Centeno, gerente de desarrollo de negocios de Garreta. Esto fue en ocasión de la presentación de un equipo parrenieve liviano presentado sobre una Ford Ranger. Bueno, nosotros también, como siempre, les ofrecemos un video, un clip relacionado al tema de transporte. Yo por mi parte me despido. Hasta la próxima emisión del Expreso TV. Muchas gracias por acompañarnos.
Superar obstáculos es lo que nos hace ser más fuertes. Precisamos estar reinventándonos constantemente para seguir adelante. Por eso trabajamos continuamente para que nuestros modelos sean la mejor referencia en bioseguridad en el transporte. Porque sabemos que su vida no puede parar. Marco Polo, siempre aquí. Ya salió El Expreso a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Presentamos la nueva mochila de gas para tu camión Scania Green Efficiency. Una solución eficiente y más sustentable que incrementa la autonomía en un 50%. Y se puede adquirir de fábrica con tu camión a gas o realizar su instalación en la red de concesionarios Scania de todo el país. Scania, líder en el cambio hacia un sistema de transporte sustentable. En cada nuevo camino existen desafíos que nos hacen mejorar. Para seguir avanzando juntos. Iveco.